Ojalá que la estén pasando muy bien, igual que yo acá, donde quiera que se encuentren. Este día, mis amigos, voy a hacer otras repisitas para poner, guardar mis cosas que tengo aquí. Este es mi escritorio, mi pequeñito escritorio que tengo aquí, donde trabajo, aquí donde edito mis videos y todas cosas así. Y está bien, está pequeñito. Pero me faltan muchas cosas. Tengo muchas cosas aquí que necesito ponerlas aquí. Voy a hacer otras repisitas como las que ya hice en el otro video. No lo voy a poner mucho, voy a poner quizás unas tres. Así que no se pierdan el video porque se va a poner bueno. Lo vamos a hacer igual de un pie, 12 pulgadas de grande. Voy a sacar dos de aquí, de esta tablita. Cuando no tiene uno la herramienta correcta, pero pues se las inventa uno, mire. Le voy a medir lo que es un pie, que son 12 pulgadas de la esquina aquí, ok. Entonces lo que voy a hacer con un hilo, les voy a mostrar de dos maneras cómo se puede, ok. Ponemos el lápiz en la marca que hicimos, así, y el hilo en la esquina que esté derechito ahí, le detenemos aquí y así vamos a hacer la media luna. Miren, nos vamos a venir que esté bien estiradito así y nos vamos a venir para acá, así. Miren, es como si estuviéramos haciendo un abanico, ¿okay? Y vamos a hacer el otro por este lado, de la misma manera, la misma cosa. Acá, acá. Otra de las maneras como se puede hacer, le marcamos con el metro, ahí donde tenemos ahí a las 12 pulgadas, lo ponemos firme y que no se nos mueva. Y le ponemos el lápiz en la punta del metro también. Y nada más damos vuelta así, miren. Ponemos el lápiz ahí otra vez. Y le damos vuelta para acá. Quedó igual que este. O sea, se la tiene que inventar uno cuando no tienes tú la herramienta pues correcta, ¿verdad? Ahorita los voy a cortar. Aseguramos la tabla que no se nos mueva mucho. Aquí tenemos el primero. Después la vamos a dar una alejadita aquí para que quitarle la borona, las espillitas. Ven que facilito las corté. Ahorita les voy a dar una lijadita y sale los bordos para no estillarnos nomás, porque como duele en cuanto mete una. Ahí están, amigos. Ahorita voy a empezar a mochar la madera que voy a ocupar y ahorita les muestro. Voy a cortar la maderita que voy a llevar a las repisas. Esto van a ir más o menos así, miren, así es como va a quedar en la pared, ok. Lo voy a clavar aquí. Aquí afuera en la mesa voy a poner cada maderita, se lo voy a poner aquí, lo voy a atornillar y después los voy a clavar aquí en la pared
por aquí por abajo. Ok, así es que ahorita voy a empezar a poner esto. Y ahí está, amigos. Aquí están los tres. Mira, aquí tengo 1, 2, 3. ¿Okay? Aquí están los tres ya hechos. Y ahorita lo voy a empezar a poner allá en la pared, en mi escritorio. Aquí le ponemos el nivel para que no nos quede muy chuecos, y así. Y ahí está la primera. Ahorita lo voy a poner y se los muestro cuando ya termine. Y ahí quedó, amigos, miren, ahí está las tres repisitas, ya las puse esta es mi segunda vez que las hago y para mí estas me quedaron un poquito más mejor. Les puse un poquito más de espacio, más de alto, las clavé diferente también, le puse tornillos diferentes también. Ustedes miren los tornillos, ahí no se les miran casi la cabeza, el puro hoyito. Ahí está, mira, ahí se mira por abajo. Por arriba y pues ahí ya va a haber espacio para poner para todo, más la mayoría de las cosas que están aquí y algunas otras cositas tengo que tengo que poner ahí. Ya ahí me van a se van a ver mejor y pues un poquito más organizado como mi pequeña oficina aquí en la esquina. Es que pues ojalá este video les ayude en algo, a ustedes les guste, le den like, se suscriban si no han suscrito. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.